Le macchie bianche sono il risultato visibile di una condizione cronica contro cui molte persone nel mondo si confrontano. Il melanocita, responsabile della pigmentazione della nostra pelle, smette di funzionare a causa della proteina MIA. Questa proteina determina la perdita dei melanociti, distruggendone l'ancoraggio alla membrana basale e determinandone la scomparsa. Con la scomparsa del melanocita si perde anche la pigmentazione, ecco perché compaiono le macchie bianche. Eso es muy interesante porque hasta ahora ningún tratamiento se había centrado en esta proteína. Repigment 12 lleva dentro el péptido Repigma 12, que es el péptido que tú patentaste, que inhibe la proteína MIA y es la que permite que los melanocitos vuelvan a funcionar de forma normal y pueden repigmentar las zonas blancas y volver a dar color a la piel. Es un tratamiento cosmético con una excelente tolerabilidad cutánea que combinado con fototerapia muestra muy buenos resultados en todos los pacientes que presentan esta dolencia. Infatti è molto importante enfatizzare l'uso della fototerapia, sottoponendosi circa due volte a settimana a sedute di fototerapia per accelerare il processo di ripigmentazione. In genere, dopo due o tre mesi di trattamento e fototerapia, si iniziano a vedere i primi risultati sulla pelle. Tuttavia, questo processo può variare da persona a persona, perché ogni pelle può rispondere in maniera diversa agli stimoli che ne attivano la pigmentazione. Exacto, de media se recomienda seguir el tratamiento como mínimo durante 6 meses. Además, durante el uso de Repigment 12 es muy importante la exposición solar, evitando siempre las quemaduras. Si usamos un fotoprotector de pantalla total, impedimos que la radiación llegue a los melanocitos. Es por eso que es mucho mejor usar un antioxidante oral, que te proteja de la radiación solar, pero permitiendo que la radiación llegue a los melanocitos y pueda estimularles para una correcta repigmentación.